con guía en el movimiento con la marca Sociedad de Presión. Ascurra, viene el cobro, toque. En el área, la oportunidad se presenta. Viene el cobro de Ascurra, la pelota elevada, cerrando su copano. ¡Gol! ¡Gol! A Pérez Zeledón, ya lo vieron a Núñez. Ahora sí, de primera intención el servicio arriba, quien lo gana, cabeza, totalmente solo, es el primero, gol. ¡Un gol! Está encontrando, cuidado si no, una versión. Se quita ahí la presión por parte de Condega, vuelve a meter el centro, el balón libre en el área, no pudo el guardameta, tiene que rebotar, gol. Que puede rebotar el guardameta, que lo hacía mal Sánchez y le queda Casal. Venegas al movimiento por parte de Mitchell, con la marca de Lemar, sacó la marca, Mitchell está en el área, en el centro. La pelota Ascurra, viene el centro, está para llegar, Casal remató, gol. El tiro de esquina, Jake Venegas levanta el centro, cabezazo atrás, disparó. ¡Gol! Jake la tiene Venegas, vamos a ver qué hace, intenta hacia atrás en el pase de la muerte, suelto balón, y el gol. ¡Gol! Se mete la roba, la toca, se confunde la zona de... Bien, aquí viene llevando la pelota otra vez el equipo de Pérez. Barrantes para Joaicel. Joaicel con Lauro. El campo, ¿verdad? Un balón que parecía no tenía gran futuro en la ofensiva del Pérez de Ledón. Bien, el centro al área buscando un hombre alto como es que va a ser Wright entre dos jugadores. Y... Cordero alza la mirada, ve que tiene toda la opción de colocar el servicio y lo de Lauro Casal es muy bueno porque siempre definir así es complicado, ¿no? Es una rifa, puede salir, puede en ocasiones más bien terminar en una mala pasada y él se tuvo la confianza. Sumando, viene el centro, más bien puede... Vuelve Antoy López, disparó al hombre al arco, el rechazo, cabezazo. Que la pone abajo el guardameta, que le toca esa reacción y lamentablemente para él la vuelve. Y
en la presión de Pérez. Agárrose, confía, peligro, le queda Casal, tiró. Los pasos de atrás pueden ser tan complicados como sucede aquí. Y a José Garro, pues aquí se lo come un tema futbolístico, no está perfilado. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Cabezazos en el área, son gol, dicen, aquí se cumple. Mi estimado Wallace, Pérez de 1-0 Limón. 8 del cuadro dirigido por el Paté. Y para colmos iba a llegar la tercera anotación, Lauro Casal al minuto 69, puso el definitivo 0-3 con que Pérez Celedón se afianza. Y ya sobre 90 minutos aparece Lauro Casal para poner el definitivo 2-2. Un resultado que es más positivo para Pérez Celedón, pero definitivamente ambos se hacen daño en la tabla de posiciones. También los amigos de Radio Deportes Pérez Celedón, así que con la señal multimedia. Ahora viene Pérez Celedón, la primera acción del partido. Lanzaba, parecía que entraba la pelota, gol. Para abrir la cuenta, entonces el campeón nacional se pone en ventaja de esta forma, 1-0, remate Michel, rebote delantero, 10. Controlando, mete el centro arriba para Casal, busca de chilena el remate por parte de Casal y Douglas Fortis que tiene que botar prisa. Viene Ascurra, cabezazo, Briseño por el rechazo de Alfonso. El que sube es Casal, viene Jake Manegas, ataca el Pérez. Cartaginés que ha sido de terror también. Ahora Alfonso, cabezazo al área, ahora Núñez el que... Viene Dave Mighty, levanta el centro, golpe de cabeza, Sancho la busca, disparo. Alina Valle que la devuelve, ahí le anda a Lauro Casal, falta y Alfonso Quesada. Obra va, peleándola por arriba, Casal, pero Alfonso Quesada. Levanta la ofensiva, Casal de cabeza, Michel en el área, peligro. Cubre el tiro libre, ya va la pelota a la espalda de los centrales, la ganó para Casal, la deja para Ascurra, el tiro, una, dos veces. En el servicio de López al segundo palo, el cabezazo, se lo encuentra sobre la línea Kevin Ruiz. Aquí viene llevando la pelota otra vez el equipo de Pérez Celedón buscando al Aldo Casal. Casal aguanta la pelota, sostiene, va con el cambio de juego por la derecha, buscando la velocidad de Venegas. Posición prohibida, Alfonso apura. Al cabezazo de Casal. Para Castillo que se va incorporando. Viene el centro de Castillo, la pelota cerrando para Casal. Hace el pivoteo, Casal buscaba a José. Sólido de momento. Por parte del cuadro señalino que va a la contra, busca sorpresa, larga distancia, se intentaba. Probaba suerte cuando veía que Sánchez estaba salido ahí, Javier Viendo y casi. Americano consigue meten balón que peina Mitchell. Se equivocó Cordero y buena oportunidad ahora para que intente llevar el túnel aplicado y también la falta que se comete, tiro libre.
Sí, la falta clara, ¿verdad? Entrar en zona defensiva de ahí que se hace casi imposible vencer. En el tema este de la defensa de Pérez Celedón, el único equipo que le ha marcado... Siete siempre con usted. Tapa complementaria. Brian Segura. Se cambió Ronaldo pues de costado con Raymond Salas. Raymond aparece muy pero muy poco para el guardameta Brian Segura. Segura que la tira hacia el medio campo. El cabezazo de Lauro Casales. Viene el cobro de Brian Segura. Le pega largo la pelota hacia el medio campo. La está buscando el Pérez. Aquí está Jake Venegas. El técnico José Yagone. Corta en el medio campo. La tenía. El cabezazo es bueno de Lauro Casales. Ahora por derecha para Montero. La pelota que va quedando al frente de mano a mano al arco. ¡Golazo! Toto, el capitán. El equipo de Pérez tocando balón al frente. El experimentado veterano jugador del equipo generaleño. ¿Quién es el? Ha sido la forma en que ha utilizado el equipo de Pérez León para abrir el marcador. ¿Quién es el centro? Cabezazo que se pierde de Lauro Casals. Puños por delante. Jugándola Anthony López. Apoya en Kevin Sancho. Revienta al medio Casal. Y puede ir Leandro Rodríguez. Contragolpe, cuando no se defiende. No, y luego le deja la pelota a Faz para que toque en su sector defensivo y que pase el tiempo. Y cuidado con... Cuando incorpora Castillo. Castillo mete en el centro. Torres, un hombre que cae. Penal. Hay penal para el municipal de Pérez Celedón. Cuando cayó en el área Lauro Casal. Guardameta segura. La jugada de Mora fue fuerte, pero también está un poquito de mano. Ya decirle algo ahí a Casal. Está... Tiene ya el partido. Keylor. Casal otra vez peinando para Joacel Ray. Llegó Joacel, está en el área. Intenta. Hispanoamericana. Servicio de Néstor. Medio campo. Saltaba Casal. El balón queda abajo. Otra vez Casal que llega para Jekyll Venegas. Venegas toca con Casal. Otra vez con Venegas. Bien. Ya va sacando ahora Néstor Mena. Casal, que es el que llega siempre a referencia. Ya le voy a pegar el eléctrico Keylor, que está levantando el balón al área. Cabezazo de Casal. Remate fuera. Jekyll Venegas saca el centro. Va cerrando. La busca Casal hacia atrás. Recortando. Estamos contigo. Recorta Venegas. Recuperando ahora Lauro Casal. A solo contra el mundo. Tiene que aguantarse, no encuentra a quien servir. Soto jugando para el cuarto. Venta Brian Segura. Segura que revienta Lauro Casal. Toca. Entra con el rechazo, lo hace de pierna izquierda. Revienta el esférico para Lauro Casal. Ahora que engancha de la presión de Jonathan Moya. Bueno, lo hizo bien, ¿verdad? Jugando el filo de la navaja. Jugarla rápida, jugarla es lo que piensa y lo que pide el técnico Yacone. Salida mala de Jason Vega. A veces todo el paraguayo. Llegó el empate en 58 minutos. Atención, después a la espera nada más de si puede continuar o no. Yo cómo terminar la jugada. Atención. Y ahora va llevando al Pérez. Va al Pérez, va al Pérez con Casal, 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 Casal. Sacó remate. Johan Condega, 2 goles en el campeonato, 17 goles entonces acumulados en su carrera deportiva. En nuestro tercero San Carlos. Liendo como Anthony López, viene López con el centro, el balón arriba, el cabezazo, remate, gol. Sin llegar a los recorridos defensivos porque ya tiene más jugadores en ataque. Tanto como lateral tiene que ser un poco más profundo, eso es lo que está buscando Walter Centeno.
Soluciones sobre banda derecha. Aquí vamos a la frente. Desvía Lauro Casal para André Francis. La tiene. Dice en el medio campo. Ataca Sánchez. Llega el Pérez. Con el José Sánchez. El centro que viene. Segundo palo. Aquí llega Casal. De cabeza en las manos. Ahí de Brian López, precisamente, que mencionaba Claudio. Y la va a buscar otra vez el Pérez. Apertura al costado. Jaker Venegas en el área. Él intenta Pablo. Logra el centro. Que va al área. Cabezazo para cambiar la trayectoria. Cuando llega. Para buscar a Casal. Que vaya a ser el pivoteo. Ahí estaba precisamente Casal. Lo consigue abriendo el costado. Dejando para Denis. Castillo larga. Busca Casal. Este para Jake.